Amigos y amigas, muy buenas tardes. Ya estamos en un programa más de Vida Plena, Una Ventana a tu Interior. Yo soy Guadalupe Flores, soy tanatóloga y este programa es para hablar de vida dentro del marco tanatológico. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, es totalmente para ti porque tiene que ver con esta relación entre las enfermedades y la situación emocional. Así que quédate con nosotros todo el tiempo. Y antes de comenzar, quiero darte algunos anuncios, algunos avisos que tienen que ver con que vamos a vivir. Bueno, primero que nada, los miércoles, ya saben, a las 7:30 tenemos el taller de meditación integral en la Colonia Roma, en la calle de Tabasco, número 54, esquina con frontera. Y esto está a cargo de Ram Karp, es un taller de meditación todos los miércoles. Y por otro lado, te quiero dar dos avisos muy importantes. Vamos a llevar a cabo también la meditación especial de Navidad el día 20 de diciembre a las 11:30 de la mañana en la Colonia Roma. Y para estos datos que te estoy dando de estos dos eventos, el teléfono es el 55 16 19 20 01 para informes, y también a través de la página de Facebook Vida Plena TV. Y por otro lado, vamos a vivir el 19 de diciembre, un día antes, el taller de Abriendo Puertas y Cerrando Heridas. Ese taller está a mi cargo y evidentemente el teléfono 55 16 19 20 01 y es también en la Colonia Roma. Así que prepárate, este taller tiene una relevancia importante en tu vida porque nos ayuda a dejar todo lo que ya no nos sirve a nuestro propósito. Nosotros pensamos que la vida es así como plana, o a veces creemos que es plana y que siempre va a ser igual, y de pronto incluso cuando nos hacen algunas preguntas sobre nuestras características, sobre nuestra conducta, solemos decir, no, es que yo siempre, o es que yo nunca. Y lo cierto es que cada vez conforme vamos cambiando de las etapas del ciclo vital, como también en nuestra historia de vida, vamos teniendo diferentes actitudes y vamos teniendo diferentes deseos, etcétera. Así que hay que ir cerrando, y este año hay que cerrar muchas cosas seguramente, así que ven a vivir este taller, te va a gustar muchísimo. 4 horas, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y comunícate para que te dé toda la información que hay que llevar, cómo te tienes que presentar, etcétera. Es un taller maravilloso, sé que te va a gustar y sobre todo sé que te va a servir muchísimo. Y bueno, pues ya entrando en tema del programa del día de hoy, tengo una invitada muy importante. Se trata de Sandra Corona Cruz. Bienvenida, Sandra. Hola, un gusto tenerte aquí. Gracias, Lupita. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Ok, buenísimo. Que vamos a hablar muchas cosas importantes contigo. Seguro. Quiero decirles de ella que ella es egresada de la Facultad de Contaduría de la UNAM como contador público de profesión y quirofísica de vocación. Graduada en la Escuela de Ciencias Quirofísicas Boder mención honorífica. Ella se menciona a sí misma como amante apasionada de la naturaleza y de los animales y de todo lo vivo. Un accidente hizo cambiar su rumbo al voltear al área de la rehabilitación y la medicina alternativa. Actualmente es directora de Quiro Espacio Holístico, el cual dirige desde hace 12 años. Es terapeuta en quirofísica, acupuntura, biomagnetismo, herbolaria mexicana, practicante de meditación y yoga, facilitadora de clases de yoga restaurativa y maestra en Reiki, dedicada con devoción y entrega a los estudios de medicina cuántica, así como al desarrollo interior del ser humano en diferentes áreas, y motivada por su salud y entusiasmo y creatividad, ha profundizado en la transformación y el crecimiento de la conciencia de ella misma y de quienes quieren aventurarse a hacerlo. Entonces vamos a revisar puntualmente qué pasa con esta cuestión de por qué de repente me siento muy triste y no sé qué relación tiene con alguna enfermedad que se está manifestando en mi cuerpo. Vamos a hablar de todo esto con ella, y bueno, pues si tú en un momento dado tienes síntomas frecuentes de dolencia emocional, como son preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos sobre ti mismo o sobre ti misma, enojo, frustración, temor a que se den cuenta de tus dificultades,
temor a la pérdida del control, wow, del control, dificultades para pensar, estudiar o concentrarte, o bien a nivel físico, que tiene que ver con sudoraciones, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblores, molestias en el estómago, otras molestias gástricas, dificultades respiratorias, sequedad de boca, dificultades para tragar, dolores de cabeza, mareo, náuseas, molestias en el estómago o bien a nivel motor, evitación de situaciones temidas, fumar, comer o beber en exceso, intranquilidad motora, es decir, movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc. Ir de un lado para el otro sin ninguna finalidad concreta, tartamudear, llorar, y todos estos síntomas vamos a ver con Sandra cómo se relacionan con las enfermedades, ¿cierto? Así es. Bueno, qué gran lista. Qué sí. Gran lista, ¿verdad? De todas estas cosas. Y más. Y me quedo, nos quedamos cortas. Y más, ¿no? Todas las que sientan. Así ¿sí? es, exactamente. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Y agradezco mucho este espacio, porque para mí es un sueño estar contigo, compartiendo este momento, y para todos ustedes, el que, pues, en algún momento de la vida hemos tenido todos estos síntomas. Sí. Sobre todo, cómo se relaciona mi trabajo con la parte de las pérdidas. Claro. ¿No? Con la parte de las pérdidas, y también que se reflejan en una parte, un aspecto físico, ¿no? Entonces, cuando llegan conmigo a consultarme, lo primero que hago es un rastreo a través de una hoja clínica, a través de ciertas preguntas en donde finalmente una persona tiene un dolor, ¿no? Okay. Un dolor físico. Uh-huh. Empezamos a rastrear todo esto, empezamos a ver los arcos de movimiento, la biomecánica corporal, etcétera. Pero sabes que, Lupita, dentro de este protocolo de hoja clínica, lo que hacemos también es preguntar anímicamente cómo se siente la persona. Okay. ¿Qué situación está viviendo en ese momento? O si hay alguna situación en tránsito que esté precisamente haciendo que su cuerpo esté detonando este síntoma. Claro. Puede ser algún aspecto físico o algún aspecto emocional. Claro. Nosotros vemos la integridad de la persona, tanto física como emocionalmente, y es ahí donde le proporcionamos una integralidad en el caso de los tratamientos que proporcionamos, ¿no? Qué interesante, porque lo que decíamos hace rato, antes de sí. entrar en cámaras, hablábamos de esta cuestión en donde el ser humano está completo, es una integridad. Así es. De todo, ¿no? Incluyendo la familia, todo. Entonces, cuando estamos hablando de emociones, evidentemente estamos hablando de cómo me relaciono y uh-huh. cómo integro en mi realidad uh-huh. la realidad externa, ¿no? Uh-huh. Pero también, como dices, las bases biológicas del comportamiento, también existe una función que tiene que ver con las hormonas, con todo el sistema nervioso, bla, 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 en donde se ve afectada y llegamos a la enfermedad. Así es, todas las cuestiones emocionales tienen una afección sistémica, es decir, en algunos sistemas, órganos, vísceras, ¿no? Y, sí. y el hecho de tener algún síntoma, yo siempre les digo a mis pacientes, este síntoma que tienes es una bendición, porque sí. estás apretando, tu cuerpo, tu alma está gritando claro. que sea resuelto en algo particularmente, ¿no? Claro. Cualquier cosa se puede detonar a nivel emocional. Por supuesto, no se descarta el hecho de que haya pasado algún trauma, claro. en el sentido de algún accidente, etcétera, a nivel físico estamos hablando, ¿no? Por eso, al momento de integrar toda esta hoja clínica, esta historia clínica con la persona, observamos que muchas veces tenemos que resolver ciertas cuestiones. Me ha tocado en algunas ocasiones gente que ha perdido el trabajo, gente que ha perdido a su pareja, gente que ha tenido pérdidas que parece increíble que haya sucedido, perdió su cartera o perdió un anillo, etcétera. Entonces todo esto a nivel emocional va a repercutir a nivel físico en muchas ocasiones, dependiendo de la persona. Entonces por eso nosotros vemos a la persona y al síntoma. Qué importante, Sandra. Sí, y es muy interesante porque de alguna manera es un velo que se rasga para poder hacer ver a la persona qué es lo que tiene que trabajar. Y hay diferentes especialistas que lo, que lo, que lo,
que trabajan este tipo de cosas, como son psicólogos, tanatólogos, terapeutas de diferentes tipos que pueden ayudar a la persona a resolver esta situación, ¿no? Porque finalmente la gente no lo puede ver, ¿no? Sí. Por eso acude a nosotros. Quizá haya sido por una dolencia física y se da cuenta que ese tipo de malestar o ese tipo de síntoma tiene que ver con algo emocional. Imagínate. En el caso muy concreto, por ejemplo, de la artritis reumatoide, ¿no? Okay. Es una cuestión de rigidez, una cuestión de control, tanto para la misma persona como para el exterior. Y bueno, pues empieza a escudriñar un poquito sobre su infancia y ahí encuentras muchísimas cosas que detonaron ese síntoma. Por supuesto, en este caso se trata la parte física, ¿no? Al principio, para quitar el dolor porque es muy doloroso. Y después empiezas a hacer una serie de preguntas para decirle, bueno, ¿cómo resolverías esta parte? ¿Qué harías tú para hacer un cambio? Para que esto no te vuelva a suceder. Porque finalmente si estás tomando medicamentos, si estás tomando alguna terapia, está muy bien. Pero ¿qué es lo que tú puedes hacer para no devolver nuevamente, para que no retorne nuevamente ese síntoma? Es algo muy interesante, Lupita, y eso es lo que nosotros hacemos. Sí, sí, es muy interesante. Si tú que nos estás viendo eres de las personas que ha ido al médico y el médico le ha dicho, no, es que de verdad no tiene nada, todo está en su cabeza, vengan con Sandra, porque justo es eso, es revisar qué es lo que está pasando con las emociones. Y me encantó cómo dijiste esto de qué bueno que se presentó esto, porque te está anunciando que hay que atender algo que no tiene necesariamente que ver con lo físico, pero que definitivamente hay que atenderlo para que puedas estar en salud y en bienestar. Claro. Y bueno, pues antes de que sigamos, vamos a ir a un corte, y bueno, pues continuaremos aquí con Sandra hablando sobre las emociones y las enfermedades. No se vayan, regresamos.